Sí, pigú. Sabe feo. Sabe feo. Bueno. Hola, yo soy Michelle por si no me conoces y caíste en ese canal por casualidad y estoy de vuelta. Si están viendo este video y son suscriptores en el canal, muchas gracias por esperarme. Pudieron haberlo notado o no, pero hace 2 meses no subo video en este canal. Y pensé en hacer un video explicando por qué y dar explicaciones, pero lo mejor que puedo hacer solo es disculparme y no poner excusas. No tenía ganas de prender una cámara y actuar como que estaba feliz cuando en verdad no lo estaba del todo. Todo en mi vida está bien, no tienen de qué preocuparse. Ya puedo regresar a YouTube. Dije que no iba a hablar tanto y aquí estoy hablando un chorro como siempre. Si son nuevos en este canal, mi nombre es Michelle Luna, alias Mitch Moon. Y ya, ahora sí, vamos a empezar con este video. Pues no es un secreto lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y que todos estamos en casa. Entonces, ¿qué he hecho en este tiempo? Me la he pasado en el celular, incluyendo en TikTok. Si no saben qué es TikTok, es una aplicación donde suben videos de 1 minuto y hay de todo. Hay comedia, hay bailes, hay cocina. Así que todas las recetas que tenía guardadas, elegí algunas y voy a intentar hacerlas. Pero les voy a decir la verdad, para que no gasten ingredientes en una receta que va a saber súper feo. Y porque sí que me lo van a preguntar, estos ingredientes se los pedí a mi papá cuando iba a salir al mercado para comprar las cosas de comida de esta semana. Por favor, quédense en sus casas si no tienen nada esencial que hacer afuera. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer TikTok que voy a recrear es este de aquí. Que tiene muchos smoothies. Jamás en mi vida he hecho un smoothie como los que ellas han hecho. Pero para este, como vieron, necesitamos plátanos. El TikTok decía que el plátano tenía que estar medio café y ella usó dragon fruit. No la encuentras aquí en cualquier supermercado, tienes que ir a un mercado. Entonces voy a usar fresas. Fresas lavadas, obviamente. El punto de este licuado es que sepa como nieve, porque estoy tratando de ser más saludable en lo que como, lo cual no se puede en cuando estás en tu casa y quieres estar comiendo cada media hora. Por si no lo sabían, soy alérgica al plátano y aquí estoy comiendo plátano. Así que si al rato me da gastritis, es por esto. Ellos tenían 2 plátanos, pero este es el único plátano que tengo que es café y todos estos son verdes. Entonces no puedo usar esto. ¡Qué divertido! Pues la neta lo arruiné. Porque no le debía haber echado. Ay, está bien duro. Leche, como pueden ver, quedó como un licuado. Entonces lo único que voy a hacer, lo voy a poner aquí y lo voy a meter al congelador por unas cuantas horas, esperando a que se haga nieve. Amigos, son como medianoche, no sé a qué hora son, pero se me había olvidado que dejé la nieve en el refrigerador. Y así es como quedó nuestra nieve. Pues se congeló. Pues obviamente, ¿verdad? Si le hubiera echado poquita azúcar sabría mejor, porque sabe a la fruta, pero no sabe a nieve. No, bueno, 9 y 10. ¿Quieren probarlo? Vamos a hacer el segundo TikTok que he visto en todos lados, no solo en TikTok. Y es este de aquí. Yo amo el café, amo el sabor del café, así que espero en serio que esto me guste. Lo veo innecesario, la verdad, porque estás echando lo mismo que le echarías al café, solo que con más pasos extra y luego lo echas al café. No, no entiendo el punto de esto, pero vamos a ver, quizá estoy mal. Está 1, 2, yo no le echaría toda esta azúcar a un solo café, 2, y 2 de agua hirviendo. 1 y 2. ¡Ah! Me pasé. Y tienes que menear esto por 20 minutos, pero yo vi la chava que lo movió a mano y yo no voy a hacer eso, voy a ir por la batidora. Está saliendo para todos lados, ¿qué hago? Pues supongo que esto es lo más espeso a lo que voy a llegar. Como cuando tienes huevo, claras de huevo y las bates. Lo volteas y no se cae. ¡Ah! No se cayó, olvídalo. Ya tengo el vaso con hielos, así que ahora solo falta echarla. Se ve muy diferente al del video para empezar. Ustedes lo vieron como empezó un café chocolate oscuro y ahora es este café extraño.
se ve ahorita porque está espeso, entonces obviamente que va a flotar arriba de la leche. Quiero probar esto nomás, pero pues es café, ¿no? ¡Oh! Mala idea, mala idea. ¿Qué esperaba? No sé. Está bueno, oye. Ya sé por qué hacer todo esto. Es que sabe a café normal, pero la consistencia de esto cambia la consistencia de esto. Entonces, sí es líquido, pero lo hace más espeso. Si les gusta el café, porque la verdad sí está bastante cargado, se los recomiendo. Si no les gusta el café, ni de chiste les va a gustar esto. 8 de 10, solo porque me gusta el sabor. Pero soy muy floja para hacer todo esto y nada más para un café. Preferiría solo echarle el café y ya. Está muy cargado. Este tercer TikTok es el más fácil de todos y lo más rápido, así que lo vamos a hacer rapidito. Es este. Uvas congeladas. Mucha gente en los comentarios de ese TikTok estaba diciendo que ellos siempre comen uvas congeladas. Yo siempre como uvas a temperatura ambiente, no las congelo, así que ni siquiera he probado uvas congeladas nunca. Según esto, tiene que ser un sustituto para los dulces Sour Patch. Si no los he probado, son dulces y muy ácidos. No sé por qué me trajo tan saludable esto. Ya las recetas que siguen ya no son tan saludables como esta. Bueno. Yo. La primera mordida de todo lo ácido como que te duele aquí y fue lo que me dolió. Definitivamente no sabe a Sour Patch Kids. Sí se me hace un, como un buen snack más saludable si, no, si quieres algo ácido. ¿Quieres salir en el video? No. Okay. Bueno, yo actuaré su reacción. Esta es mi mamá. Tiene mucho limón. Como toda familia mexicana, pues obviamente que aquí tenemos nuestro tajín a la mano. Ese no es tajín. El siguiente TikTok está raro y la verdad no creo que me vaya a gustar porque es salado con dulce. Y según esto se llama Christmas Cracker, que es como galleta de Navidad. Entonces, vamos a ver si me gusta. What are we making? Christmas crack. First, you line a baking sheet with foil. Next, you put butter over every little inch. Le voy a poner mantequilla en todo el plato. Después pone crackers, que son galletas saladas. Aquí. Next, you add 1 cup of butter. Come on now. 1 cup brown sugar. Make sure you pack it. Dumpy do. Oh, jeez. Boil for 3 minutes. Ay, qué mensa y luego no prende el sartén, ¿verdad? Y alguien que me diga por qué esta señora está sentada en la barra al lado de su estufa. No sé, no me importa, pero se ve raro. Esto se ve más divertido en el TikTok donde lo hacen en un minuto. El video decía 3 minutos, pero ya llevo como 5 minutos aquí y no se ha hecho espeso. O sea, está como... no está la consistencia a la que se ve en el video. Entonces, la teoría de mi mamá es que cuando lo apague se va a empezar a hacer espeso. Vamos, te dije yo, echarlo. Sí, se hizo como en el video. Oh, parece la mantequilla. Spread it. Cheers. Mientras acá hay el diente, le voy a echar esto. Después de no sé cuánto tiempo lo dejamos en el congelador. Se pegó. Te dije que se iba a pegar. ¡No! Ay, se va a despedazar toda la galleta. No me emociona porque son galletas saladas. Las galletas saladas no saben saladas. Está salado, pero es como un toque de sal. Sí haría esto en las épocas navideñas, no durante todo el año. Le doy 9 de 10. Mezcla que hicimos de mantequilla y el otro hace que sepa Snickers. Pero también es peligroso porque me lo acabaría todo yo sola y pues ya vale mi dieta, ¿verdad? Okay. Ya deja de comer. Ya sé, ya vi. Ya tengo que hacer la otra receta. Y el último TikTok es el que más me emociona y si no sabe bueno me voy a enojar. Porque tiene chetos, Flamin' Chetos. Y es este de aquí.
casi en ninguno leí los comentarios, pero en este, cuando me metí a los comentarios, había como un debate, como que algunos decían que lo habían hecho y sabía bueno, otros decían que lo habían hecho y sabía horrible. Entonces, ¿a quién creerle en TikTok de que en verdad lo hice y lo probó? ¿Quién sabe? Pues bueno, que lo metí en la licuadora, ¿no? ¿Lo metí en la licuadora? ¡Wow! ¡Listo! Mi huevito para empanizar. Y listo, vamos al sartén para empanizar. Esto es de queso. Este delantal lo compró mi mamá cuando fuimos a Ciudad de México, porque los venden en todos lados en Ciudad de México. Cuando fuimos, por lo menos en todos lados los tenían. Pero cuando lo vas a meter la Mac, te casi usan las pinzas. Ay, obviamente, Mac, ¿qué crees que voy a usar las manos? Momento de la verdad. ¡Ah! Ah, bueno. Está derritiendo el queso. Se está derritiendo el queso, por eso te digo que ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a quemar! ¡Iu! ¿Qué es eso? ¡Eso está todo deforme! ¿Qué rollo con esto? Ella perrea, sana. ¡Retrocedamos! Todo se ve mejor en el TikTok, es trampa, chavos, no lo hagan. Es que huele raro. Huele al aceite. Si le hago así, y luego no le muerde lo. ¡Qué rico! Ya acabé mi vestido. Sí, te quedó bien, oye. No, mamá. Ay, ay, usando el video. Ay, no sé de qué me la acabo aquí. Eres buena para algo. Prueba este primero, Grecia. Postre. Ay, son las saladitas. Sí, sí. Pero mira, con chocolate, qué asco. No, no, en serio. Wow, qué rico. ¿Quieres probar este conmigo? Ah, sí, sí, está bien rico. ¿Ya lo probaste? No. Pero se ve rico. Y el TikTok. Se ve rico. Cheers, cheers. Sabe medio raro, ¿no? Sabe feo. Sabe feo. Bueno. ¿No sabe Cheerios? A Cheerios. A Chetos. No. Como que no sabe ni a queso ni a Chetos. Sabe como a pescado. Sí. Sabe a pescado. El aceite estaba limpio. Estamos calificando. ¿O 2 de 10? ¿Cuánto le quieres dar? 2 de 10. ¿2 de 10? Ay, no, 0 de 10. No sabía nada bueno. 1, 1. ¿Por qué? 1 nomás porque me siento mal. Siento, pero se los van a tener que comer. Ay, no. Ya saben que aquí no se desperdicia nada. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ahorita que estoy grabando esto todavía no hago las recetas, así que no sé cuáles quedaron bien, cuáles quedaron mal, si todas salieron bien, no lo creo. Díganme en los comentarios cuál es la receta que más les llama la atención probar. No olviden suscribirse al botoncito que está aquí abajo, o si no puedes darle click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima, en el siguiente video, ahora sí. Bye, los quiero.